en esta comunidad autónoma. Vamos a ver esas medidas de recorte en esta segunda vuelta que ha puesto sobre la mesa la presidenta de Castilla-La Mancha. Son estas que van a ver enseguida, que ya están viendo en la pantalla. Cospedal va a bajar el sueldo de gama alta. Vamos a ver algunas más en esta siguiente pantalla. Tan solo las rentas más bajas de cooperación internacional. Con estas medidas, recordemos, como hemos dicho antes, pretende ahorrar hasta 350 millones de euros, que hay que sumar a los 200 que ya se han ahorrado del primer plan de ajuste. Pues es un ahorro, o sea que es un peligro. Hay una gran diferencia. Ciudadanos, hoy durante todo el día les hemos dicho que si deberían las comunidades autónomas devolver, digamos, competencias al Estado. Y esto es lo que han de educación. Los contrarios al ex vicepresidente, pero si surgiera un tercero o cuarto candidato de importancia, esos votos se diversificarían ayudando a la candidatura de Rubalcaba. Esta es la hipótesis que maneja el ex vicepresidente, cuyos seguidores y colaboradores defienden con entusiasmo la celebración de un conclave abierto, así como la aparición de diversos competidores. Vamos con otra noticia, esta recogida del Confidencial Digital, la solución a 19 y 20. Y ese es el repaso rápido que hemos hecho. Perfecto, hoy. Perfecto, María.